DIF Noticias. Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, ha pasado la noche en el calabozo de la Guardia Civil del barrio de Gracia. Fue detenido ayer a primera hora de la mañana y durante todo el día presenció cómo los agentes de la Guardia Civil registraban al detalle su casa y su despacho en busca de pruebas. Le acusan de blanqueo de capitales y organización criminal. Su esposa ha quedado en libertad.